The San Diego International Airport, Mexico edition, and we just had some Chinese food from the terminal, and I was going to capture a little clip of my father-in-law taking in the moment over by the window, but now he left and he's walking that way, so this young individual wanted to be in the video, all in the video, dancing in the video, the executive producer, all in the video. Yeah. Dancing in the video. Watch out for this person in the chair. Look, the store is called A-Way. I-Way. Oh, sorry. The bookstore is closed. And that, ladies and gentlemen, is our plane. Descanse, todos con el cinturón abrochado, abran las cortinillas. Y retiren sus audífonos para despedirse y aterrizajes. Está prohibido fuera por favor. Les pedimos por favor que se aproximará a su demostración. We're underneath the airplane right now with the bags. They checked us. They checked us as well. So we rented a car. We're lucky enough to get a car because they sold all the cars, rented them. And now we're leaving some sort of prison-like area. And there's no space. This is full of suitcases and stuff. Go show the camera. I'm getting that laugh and I want to cry. Look at, there's a person back there. Look at, you can see. So yeah, we're packed in here with 40 suitcases. So, not to mention it's like 6 in the morning. Dinner time to get ready. I just woke up. Well, I didn't just wake up, but I slept like an hour ago. Today is day
Mexico. It means Zacatecas. And we left San Diego at 1:15 in the morning, got to Mexico at like 6:05, waited at the airport to get a rental car. Anyways, long story short, we made it to the hotel this morning, waited to check in, got our rooms, and had breakfast. It was really good. We went to a restaurant. We were all like zombies, me especially, but I am ready to go, and it's evening, and I'm in my hotel room, and we're getting ready to go to dinner. So let me flip this so you can check out my little hotel room. This is the hallway. It's kind of quiet. I gotta get back in the swing of recording. We got my little writing desk. I just organized everything and cleaned everything. Secret Life of Walter Mitty. Great adventure movie. Being here put me in the mood to watch that. A little Stephen King action going on. A little safe over here in the corner. Let me turn this light on. Pretty nice. I'm ready to go. We're going to have tacos. So, take a look at that patch right there. Yeah. Anyways, this is my little room. Oh, someone's at the door. Let's see who it is. Whoa. It's Mrs. I was just showing the room. Oh yeah, I feel better. I'm rested. Yeah? Yeah, how was the tour? It was really nice. Yeah? I got some good clips. Did you? Mm-hmm. The city is beautiful. There. Oh, okay. Hey, y'all. Am I mic'd up? Can y'all hear me well? You see me? You see me? You feel me? Oh, get that shot right there. Tell us where we at, Lupita. Sactown. Sactown. Downtown Sac. Saxy. Well, ladies, as you can see right here, this is where we at. This is Forever 21. Pa siempre 21. That we're looking for our parents, but I don't know where they're at. Might just be walking around. Tesoro de Zacatecas. Oh, they're over here. Alright guys, we're about to start a tour in this corral of a car. Hi guys. Hi Monte. Here you are. La Dumberosa. I'm gonna ask. ¿Es de verdad? ¿No lo han probado ustedes? ¿Es de verdad? ¿De nadie, nadie? De rata de campo, exactamente. Es muy buena, es como un caldito de pollo. Casi tiene los mismos ingredientes, solamente cambia la carne. Lo que se ve un poquito raro en este caso es ahí ver la ratita en el caldo, pero pues no crean que es cualquier tipo de rata, que ya mencionó el caballero, es rata de campo. Todos sabrán que son ahí algo que me preguntan que sí es muy picante y por eso se llama así. También no tiene carne de rata para que no tengan el pendiente, ¿verdad? Cada vez a ver Juan el taco ya se me antojó. Pero bueno, ahora sí que tiene cuatro ingredientes principales aparte de la tortilla. Lo que son papa, chorizo, frijol y chile rojo. O chile colorado, chile guajillo. No sé cómo conozcan este chile por donde vive, ¿verdad? Guajillo. Guajillo, ¿verdad? Sí. Saben que ese es chile seco y no pica, ¿verdad? Entonces, bueno, para que no tengan ese pendiente. Además es un taco grande, mide unos 20 centímetros.
Entonces es un tacote, ¿verdad? De aquí, de mi pulgar a mi meñique aproximadamente. Es un taco frito y usted le puede pedir ya sea ahí medio blandito o tostadón o ya muy crujiente. Eso ya va de gustos a gustos. Pero a ellos se lo recomiendo en punto medio, ¿verdad? El coquetón, pero no tan duro, ¿verdad? Y en ese caso, ahora sí quiero contarles por qué se llama de esta manera. Este era un platillo que las esposas le hacían a los mineros. Y ellas se los envenenaban, fíjate. Ya le di la receta para el marido, ¿eh? Para que tengan cuidado. Pero no se crea, ¿verdad? La verdad, no se crean, es cierto. A lo mejor una que otra, ¿verdad? No era lo común. Lo que pasaba, ellos se llevaban. Entre nosotros. A la roca la viejecita, por si lo preguntan, ¿eh? Con el frío se enfermó de la gripa, ¿verdad? Pero aquí damos una pequeña pausita por lo que están viendo, ¿verdad? Este de su lado derecho es el Museo Rafael Coronel, también conocido como el Museo de las Máscaras. Ya que dentro van a encontrar una colección de más de 10.000 máscaras nacionales e internacionales de diversos carnavales del mundo. Por eso se le considera, bueno, se le llama de esta manera, ¿verdad? Y aprovechando que estamos en esta zona para no cortarles tanto la leyenda, ahorita de su lado derecho van a alcanzar a ver una estatua erigida en honor hacia los mineros. Y van a ver que pues, su equipamiento era muy pobre. Simplemente tenían unas sandalias, su pantalón de manta y su herramienta de trabajo. Nada más, ¿eh? No traían ni playera. Entonces, pobrecitos, hasta por el puro frío se andaban petateando, ¿eh? Parece que era algo muy complicado. ¿Y tan frío? Y lo mismo, esta parte de aquí que ve. Y van a ver que la fachada es más sencilla que la de la catedral. Pero te dicen que por dentro, este templo tiene lo bello que catedral tiene por fuera. Así que si les gustan las iglesias, para que vengan y lo visiten. Y para que recuerden dónde está Santo Domingo, por algo que les voy a mencionar al final de la leyenda, ¿eh? De este lado también encuentran al Museo Pedro Coronel, hermano de Rafael Coronel. Y en este caso, aquí no van a encontrar máscaras, van a encontrar más variedad. Hay esculturas, pintas zacatecas en el mundo. Pero es lo que van a encontrar. Ese de ahí. Y bueno, además lo que van a encontrar aquí es la Alameda Jorge Trinidad García de la Cadena, que la parte principal está en esa estatua que están viendo, la del segundo gobernador del estado y el más querido por los zacatecanos, él es Francisco García Salinas. Ahora sí que lo querían tanto que la apodaban Tata Pacho. Histórico, no se permite el cableado aéreo. También pues la publicidad ya la vemos un poquito de otros colores, un poquito más grande, las letras, en fin. Pero bueno, también por aquí nos vamos a estar encontrando con algunos, digámoslo así, algunas edificaciones importantes, una de gótico o reminiscencias del gótico. Y esta casona que fue construida para los gobernadores fue la segunda casa de gobernadores, también fue casa de estudiantes. Hoy en día Museo Francisco Goyri, vamos a poder encontrar pinturas de Julio Ruelas, José Curibreña, Pedro Coronel y Rafael Coronel, con un estilo afrancesado tanto por fuera como por dentro. La casa de un servidor. Muy bonita. El ministro se fue corriendo, llegó con aquella mujer y le dijo: buenas noches, le manda su alteza serenísima, el seductor de la patria, el general don Antonio López de Santana, solamente para preguntarle cuál es su nombre. Aquella mujer, en un tono sorprendido, contestaba: quería conceder una pieza de baile, pero claro, no tenía el suficiente valor de ir a preguntarle a ver si me concede una pieza de baile. Así que yo les pregunto nuevamente, ¿cómo le hacemos para agarrar valor? Un mezcal, mezcal. Bueno, ahora sí. Con dos grados de mezcal encima, ya tiene el suficiente valor. El suficiente valor. Como siempre he dicho, cada pueblito, cada municipio tiene lo suyo, tiene su historia, tiene algo. Aparte, pues imagínense, siendo de nuestras raíces, ustedes creen que no nos va a gustar, ¿verdad? Por ejemplo, como ahorita en Jalpa, que está la feria de Jalpa, que hoy se festeja. Quiero que sea el gobernador de mi villa, la villa de Nuestra Señora de la Asunción de las Aguas Calientes. ¿Ustedes creen que el general Santana podía desmembrar, podía separar a nuestro país? Sí.
Whew. This place is way different at night. Way different. When we got here, it was like 6 in the morning. It was deserted.